dirección de intercambio se le ocurrió a Mirta. Y bueno, yo acepté la idea, empezamos a trabajar en qué repertorio sería, cuáles serían las fechas idóneas. El motivo fundamental de este concierto es de difundir la música de nuestras regiones. En este caso yo vengo a México y traigo música de mi país. Y entonces estoy representando a mi país. Cristina Pestana, la maestra, va a estar próximamente en Buenos Aires, Argentina, y ella también va a ser embajadora de su país trayendo su música de la región de acá de México. La orquesta tiene el propósito, y es una de sus líneas de generación, la difusión de la música mexicana y latinoamericana en general, ¿verdad? Entonces, por eso siempre, bueno, en nuestro repertorio siempre tenemos incluido, independientemente de otros géneros, la música mexicana en primer punto y la música latinoamericana también. La tercera edición que estoy haciendo con el intercambio. La primera edición se hizo en Buenos Aires, Argentina, con algunos maestros, uno de ellos era español que vino a Argentina y otros maestros argentinos. Y la segunda edición se hizo en España, Toledo, donde yo fui a dirigir allá, y la tercera edición es esta, acá en México, y la cuarta edición va a ser el 26 de junio, que la maestra Cristina Pestana va a dirigirse a Buenos Aires, Argentina, y también vamos a hacer el intercambio en nuestro teatro, que es el Teatro Roma de la Municipalidad de Avellaneda. Fue un concierto en el cual ellos tuvieron que asumir una responsabilidad casi profesional, desde el punto de vista de estar al frente de otra batuta. Una batuta desconocida, una batuta diferente. Muchos me decían, bueno, maestra, hay momentos en que no lo entiendo. Yo digo, pero tú te sabes la obra. Entonces, te la sabes, tú tienes que dar lo mayor de ti. Y yo creo que lo cumplieron muy bonito, de una forma muy bonita. Jóvenes es fantástico, tienen muy buena predisposición, están muy interesados ellos de escuchar todas las indicaciones que dan los maestros, y realmente estoy muy feliz de estar acá y de poder hacer música y sacar lo mejor de cada uno de ellos. Acabamos de pasar el Festival Cultural con un repertorio totalmente diferente y pasamos dos semanas de vacaciones y entramos directo a asumir este compromiso. Estamos abordando obras, por ejemplo, del clasicismo, que son obras complejas, y también de nuestras regiones, que también tienen sus complejidades, ¿no es cierto? Yo pienso también que el hecho de tener al maestro Hugo Jordán y a los bandoneones le dio un toque riquísimo al concierto, ¿verdad? Una autenticidad a los tangos. La orquesta tiene una función social y yo creo que la está cumpliendo.